Brasil! Gallardo, Carlos Bernal. Está bien solo. Se le descosó. Perdón, chicos. Perdón un minutito, tuvimos un percance. Se le abrió justo. Perdón. Sí. Perdón, chicos. Arreglo esto y sigo. ¿Cómo? ¿Qué sabes vos? Chicos. ¿Tenés hilo y aguja? No, esto no se hace con hilo. Eso se hace con manos cariñosas. No, Marcelo, manos artesanas. Esta imagen es tremenda. Marcelo. Estás haciendo. Ah, la aprendiste. No, estás con alambre, sos un genio. Señores. ¿Cómo sabés? Al toque, toque. Dígalo, pues. Señores, corte, vamos a ver qué puntaje para Carlos Bernal y Virginia Gallardo en esta ronda de ayer. Señores, votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Roche que me viste y a Saverio Di Ricci que me pone los zapatos. Bueno, chicos, Virginia, Carlos, Carlita, una coreografía muy movida, muy diferente. Empezó con los movimientos de capoeira de Carlos, que realmente hasta ahora no habíamos visto. Y atendiendo a que es Ayer Fantasía. Ay, gracias por el cartel que dice muy tu Ayer para vos. Muy tu Ayer quiere decir mucha paz para todos. Es una cosa que se dice en Bahía. Ah, no. Muy tu Ayer para vos. Muy bien, teniendo en cuenta que es una fantasía, sos la reina de un carnaval, o sea que has zambado como nadie. Esa cola es maravillosa, no se puede creer cómo se mueve y los dos han sido de una gran alegría. Tal vez un poquito desprolijidad al final, pero que es una pavada que no tiene nombre y que en un futuro van a mejorar. ¡Nueve! Señores, 9 el voto de la señora Graciela Alfano, votación del señor Ricardo Ford. Voto secreto. Le dirá Ricardo suerte a su futura. Me acordé que era secreto. Virginia, Carlos, Carla. Hola. Bien. Hemos ido a Río de Janeiro y... Perdón, ¿han estado en Río bailando en el carnaval? Sí. Qué bueno. Yo llegué al carnaval de Bolívar, que ahí me acuerdo que tirábamos bombitas, me corrían los osos. Es muy lindo. ¿Cuándo fueron al carnaval de Río? Cosa que me gustaría algún día conocer. ¿No en febrero? ¿Eh? ¿En febrero, no? ¿Y bailaron en una escuela? No. Bailamos en la calle. ¿Y baila bien, Ricardo Ford? Baila muy bien. Empiezan los recuerdos, Richard. Sí, te claro. Digo, venís. Armemos venís, algo para. Pero me puedo sacar por el este medio sombrero de la autopista incómodo. Me puedo sacar este sombrero incómodo porque sí, me pido sí, que sí, me lo ponga. Póngaselo al escribano. No. Que se lo ponga el bala. No, para que se lo dé al escribano, que es ese. ¿Cómo se lo va a poner usted, escribano? Ricardo. Me espero ahí en la cámara. No, me molesta. Armá para febrero. Va, Vir, Carlos y Carla. Me encantó la coreografía, realmente increíble. Gracias. Una mezcla de ritmos, un poco de vida africano, capoeira, hasta un poco de vida hasta de reggaetón, mira, para algún paso de ahí por ahí. Virginia, sos excelente, por supuesto, y tenés un bailarín impecable. Así que mi voto, gracias. Ya lo van a saber. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford. 9 hasta acá, votación del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Buenas noches, Carlita. Virginia, gracias. Carlitos. Me gustó la coreo, me gustó toda la actuación. Hubo algunas imperfecciones, tengo que reconocer, ¿tá? Y lo único que te voy a hacer una corrección, Virginia. Sí. La energía tenés que dosificarla un cachito. Por ahí por momentos te vas de sobre energía. Entonces, si la retenés un cachito, vas a ir más parejo, ¿tá? Porque sos una buena bailarina. Gracias. 6, señores, 15 hasta acá. En esta ronda de allí hasta acá lo más fuerte ha sido la Emilia Tía con 38. Lo más bajo hasta acá, 25 puntos para Amalia Granata. De votación de la señora Reina Rich. Se va 15 hasta acá, Virginia. Hola, Vir, Carlos, Carla. Hola. Bueno, voy a agradecerle a Claudia Arce que me vistió y a Alberto Sanders por el pelito. Chicos, Vir, danzás fenómeno, se nota que tenés mucho carnaval de Corrientes adentro y divino el traje, le mandamos un beso. Pero me pareció que hubo varias cositas, esto de lo que habló Aníbal de la energía sobrepasada, que de pronto te chocaste varias veces con Carlos, no estaba suave el movimiento.
Y bueno, hubo unos pequeños defectitos en algunos truquitos. Igual, chicos, son un equipo fantástico y para mí es un 8. ¡8! Señores, 23 hasta acá y se viene el voto de la señora Carmen Barbieri. Vamos, Carmen. Bueno, gracias a Christian Perry por Miguel Lomar Romano, que me piden así todo. Muy de madrina de casamiento. Divino. Bueno, ya me viste... Garofalo. Bueno, están lindos, chicos, siempre están tan bien vestidos. Me encanta la pintura que tiene Carlos, está hermoso en el cuerpo, muy bien hecho, ¿eh? Se lo hacen acá en Ideas del Sur, por supuesto. Bueno, me gustó mucho la coreografía, me gusta esta pareja, me encanta. Coincido con el jurado que quizás la energía de entrada, ¿viste, Virginia? Cuando empezó, te vi como fuera un poquito de ritmo, pero después arrancó muy bien. Hubo pequeños accidentes muy chiquititos. Y para mí hoy es un 8. ¡8, señores! 31 para Virginia.